Primera pregunta, adelante Arturo, por favor. ¿Qué tal, profe? Gracias, Andrés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Arturo Reyes de Radio y Televisión de Aguascalientes, Necaxa Radio. Lo hablábamos la semana pasada, profe, a este equipo le hacía falta un resultado y hoy por fin llega, otra vez se pone en ventaja, pero ahora el equipo la sabe manejar, anula al Atlas de la mano de un enorme Luis Ángel Malagón. Y bueno, profe, hoy por fin sacan 3 puntos que para el grupo son oro molido, ¿no? Así es, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes a todos los que te escuchan ahí. Mira, la realidad es que este triunfo, mucho más sufrido de lo que podríamos haber esperado, sobre todo en el primer tiempo, donde Luis Ángel fue factor importantísimo para mantener el cero. Los ajustes para la segunda parte dieron muy buenos resultados y ahí anulamos el funcionamiento y la peligrosidad del Atlas. Sabíamos perfecto en el análisis previo que su parte más fuerte o su fortaleza es la zona ofensiva, la media y la delantera. Y el equipo se ha comportado a la altura. El segundo tiempo no hemos pasado realmente sufrimientos como en el primero. Y después, bueno, un gol medio insólito, medio así, pero vamos, creo que hoy la fortuna nos ha sonreído. Vuelvo a insistir, lo urgente de la victoria y era impostergable. Y lo merecido también, porque este grupo de jugadores ha trabajado más allá de lo que dicen los resultados, ha trabajado muy bien desde que llegamos nosotros. Y sinceramente hemos hecho lapsos de partidos muy buenos, no solo aquí con Atlas, sino los previos. Profe, tocas el tema del gol y bueno, para Ian también justicia. Ian, que es un tipo que se ha sacrificado mucho en sus minutos en la cancha. Y también preguntarte, además del tema de Ian, lo de Lucas Pacerini. ¿Lucas sale por el tema del golpe que traía en la cancha o es una decisión 100% tuya? Es una decisión 100% táctica. Ok. Nosotros entendimos que Lucas es un poste, un jugador que te retiene muy bien la pelota y que tiene gol, por supuesto, que es muy importante para el plantel, pero que este partido en particular habría que ajustar el tema del pressing, no solamente a su defensa, sino desde la salida de Camilo. Y Martín era el indicado. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque es más agresivo, más intenso. Probablemente perdamos un poco el tema de la eficiencia o la efectividad al rematar al arco rival, pero ganamos un montón de cosas. Martín hizo un partido muy bueno, fue lo que le pedimos, fue lo que hizo. Estoy seguro que esto le va no solo a Lucas, sino también a Martín, fomentar la competencia y hacer recuperar lo mismo que al resto del plantel, con la confianza, ¿no? Los resultados, tú sabes, que son parte vital para que la autoestima, pero sobre todo la confianza, estén intactas y en ese sentido estamos no solamente contentos con Martín, los otros cambios también hicieron realmente muy bien las cosas, encantado con la actuación de Juan, el debut de este muchacho Andrade, el Cayú, también ha sido buenísimo y ha sido muy grato, ese muchacho que ya lo veníamos siguiendo desde su trabajo con la Sub-20 y en esta semana anterior pues se ganó esta posibilidad y mira, así es el fútbol, hoy era un partido muy complicado, muy bravo y sin embargo tuvimos pues me parece que la decisión atinada de ponerlo me da la certeza que en ningún momento desmereció su ingreso y nos fortaleció en ese medio campo en el tema de la recuperación del balón. Que también es importante, profe, por último, de mi parte, de cara a que este grupo siga ganando, ¿no? Otra faceta de usted es el tema de los jóvenes y hoy, como bien señala, un debut con Necaxa muy rápido desde que usted tomó el equipo. Sí, bueno, este es el segundo, hay que agregar el de Sebastián Fassi hace unas jornadas atrás. En realidad, nosotros lo que pretendemos es fomentar la competencia deportiva y premiar a quien está haciendo su máximo esfuerzo, a quien está haciendo no algo, sino dando todo por el equipo, sobre todo en estas circunstancias. Y el caso de Cayú y de Sebastián, bueno, fue en ese sentido. Si siguen apareciendo después jóvenes, tendrán que ganárselo con su trabajo en la Sub-20, con su trabajo en las fuerzas básicas, y cuando los invite uno a trabajar con primer equipo, pues ahí demostrar la personalidad y el talento que tienen para ser considerados. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Gracias, Arturo. Ahora vamos con Violeta Alba. Adelante, Violeta, por favor.
Profe, ¿cómo está? Buenas noches, Violeta Alba de TVC Deportes. Hablaba de esta importancia de la victoria, la primera desde que llegó el equipo, pero también es la primera que tiene Necaxa de visitante en todo el torneo. Preguntarle qué tanto ayuda este tema en la confianza del equipo, que era algo que usted había platicado en semanas anteriores, que era algo que les estaba faltando. Y si me permite una segunda, también en semanas previas había hablado de que había tenido poco tiempo para trabajar con el equipo, ahora se viene la fecha FIFA. ¿Qué tanto le puede ayudar a usted para trabajar con su equipo y de cara al cierre del torneo? Gracias. Gracias a ti, Violeta, gusto en saludarte. Pues la autoestima, la seguridad, la confianza seguramente con este resultado nos va a ayudar a un porcentaje elevadísimo. No nos soluciona el torneo que estamos haciendo, ni tampoco nos pone en la posición a la que pretendemos llegar. Esto nada más nos indica que sí podemos y que este es el camino, con esa entrega, con ese coraje, con esa vergüenza deportiva como ha jugado el equipo en los partidos anteriores y en este en particular. Así que vamos a potenciar justo el aspecto anímico que estaba muy frágil. Sinceramente, en el grupo era una de sus debilidades y los victorias, tú sabes que son amores y en este sentido, seguro que el estado de ánimo para trabajar, para encarar estos dos microciclos de la fecha FIFA serán totalmente diferentes. Nosotros insistiremos en algo que es muy cierto, ¿no? Vamos a festejar con mesura, vamos a celebrar este fin de semana, nos lo vamos a pasar muy bien porque lo trabajaron, lo necesitábamos, se lo merecen los muchachos, pero después vamos a tener que volver a encaminar todos y enfocarnos en la preparación que es para nuestro siguiente partido en casa de después de la fecha FIFA. Y en ese sentido, de nada nos serviría, o de poco más bien nos serviría, ganar hoy y después volver a casa y no ratificar los avances y progresos que tiene este plantel. Así que seremos muy conscientes, muy exigentes, y yo apelo a la madurez y profesionalismo de todo mi plantel para que lo asumamos todos de esta manera. Gracias. Ahora vamos con Sergio Chávez. Adelante, Sergio, por favor. Profe, buenas noches. Sergio Chávez del Podium MX. Felicitarlo también por esta primera victoria, porque vaya que si alguien lo trabajó, pues fue precisamente usted. En esta fecha FIFA, profe, me imagino que un tema a trabajar será la definición, ¿no? Hoy otra vez Lucas hace una buena jugada y cruza además el partido, el esférico, y también cómo ayudar a Martín Barragán en ese aspecto de que por momentos se puede desesperar por no encontrar el gol. Tiene mucho tiempo que no tiene gol. Me imagino que esta será una tarea a trabajar en estos días que va a tener su equipo sin partido el próximo fin de semana. De acuerdo, completamente contigo. El tema de la contundencia pasa precisamente como el resto, la fragilidad defensiva, incluyendo, pues, no solamente, vamos, cuando hablamos de definición o contundencia, no corresponde únicamente a los delanteros. Cuando hablamos de defensa, no solamente me refiero a mi arquero y a mi línea defensiva. Todos tenemos que trabajar en ambas facetas o aspectos del partido. Pero así como trabajaremos en la definición con ambos, porque lo necesitamos, porque es lo que tenemos, trabajaremos las otras líneas, trabajaremos obviamente lo técnico, lo táctico, lo mental, lo físico, por supuesto, porque yo lo que pretendo de este Necaxa es que todavía sea un equipo con mucho más desgaste en el aspecto físico, que sea todavía mucho más con profundidad, que cierre los partidos a un ritmo más intenso, pero tienes razón. La lectura que haces es perfecta y estoy de acuerdo contigo. Si nosotros somos contundentes en esa primera acción, después de habernos salvado en una que nos salva Malagón y nos ponemos adelante del marcador, las condiciones hubieran sido distintas, hubieran cambiado. Tú lo lees perfecto. El fútbol se va a manejar en base a los goles, ¿no? Y en ese sentido, si necesitamos también elevar el promedio, tenemos solo 9 goles en todo lo que va del campeonato, entonces es una cosecha muy ínfima, muy pequeña, y sí vamos a trabajar en ese sentido, y nos corresponde a todos, obvio, que a los delanteros, por posición, simple y sencillamente, serían los más abocados, los que más trabajaremos, pero el resto también. Gracias, profe, gracias, Andrés. Gracias, Sergio. Ahora vamos con Fernanda Arellano. Adelante, Fernanda, por favor. Gracias, Andrés. Profe, buenas tardes. Fernanda Arellano para Meta Deportiva. ¿Qué ajustes crees que te beneficiaron más el día de hoy para este encuentro? Porque, bueno, hay que recalcar que supieron mantener esta ventaja. Gracias.
Hola, Fernanda, buenas tardes. Yo pienso que los cambios todos me ayudaron bastante, particularmente el de Martín Barragán. ¿Cuál era la intención de la entrada de Martín? Que presionáramos a sus centrales o toda su línea defensiva, pero particularmente por la posición de Martín a los dos centrales y a su portero, porque en el primer tiempo tenían demasiadas facilidades, hacíamos una presión con la vista, es decir, poco intensos, mucho espacio, mucho tiempo para que ellos recepcionaran, se perfilaran, decidieran, pensaran, en fin. Vamos, así no se puede jugar al fútbol. Entonces el ajuste fue en ese sentido, pero también lo de Juan. Juan fue un movimiento pensando en darle amplitud y profundidad al equipo, sin dejar de lado que tenía que hacer algunas tareas defensivas, como ayudar en la recuperación a Julio, que hizo las veces de lateral el segundo tiempo. Y el caso de muchacho Andrade Cayú, bueno, era sacamos a Claudio porque queríamos darle más fortaleza en el tema de la recuperación. Yo pienso que hoy los cambios estuvieron muy bien, la aplicación táctica, pero la concentración mental estuvo a tope, porque no sufrimos en demasía la segunda parte, y eso evidentemente habla de un equipo que ha dado pasos hacia el frente. Gracias, Fernanda. Vamos con la última, Hugo Yáñez, adelante, por favor. Gracias, Andrés. Hola, profe. Buenas tardes. Gusto saludarlo. Felicidades por el triunfo. Mi pregunta va más allá sobre si este Necaxa puede ligar más victorias consecutivas y qué es lo que le ha hecho falta para hacer pesar la localía. Gracias. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por tus palabras. Buenas tardes. Sí, ese es el desafío. Es decir, los jugadores ahorita con justo derecho y por méritos propios van a disfrutar de un fin de semana. Les daré 2 días de descanso para fortalecer y potenciar el aspecto anímico. Ellos han trabajado muy fuerte conmigo, la verdad hemos cambiado las dinámicas y tú sabes que cuando no se gana hay un extra que cargamos sobre nuestros hombros, que es el estrés, que es la presión de los resultados, que es la presión de nuestra afición, que es el saber que no estamos respondiendo a las expectativas o para lo que nos contrataron. Entonces eso se va a liberar un poquitito, pero el desafío sigue siendo el que tú acabas de mencionar, no solamente ganar ahora y después de local, no hacer valer la localía, al margen de que no haya gente en la tribuna, es nuestra cancha, es nuestra ciudad y tenemos y nuestro estadio, y tenemos que hacer valer justo esa condición. Nos ha costado mucho, pero lo que sí te puedo asegurar es que en ningún momento, en cuanto nos reencontremos el próximo martes en los entrenamientos, daremos margen a caer en excesos de confianza, de triunfalismo, porque te vuelvo a insistir, un triunfo indica solo eso, que ganaste un partido, sumaste 3 puntos y probablemente redujiste la desventaja respecto al inmediato superior de ti en la tabla de posiciones, pero nada más. Después saber que quedan todavía 4 finales por delante que hay que disputar como deben de ser. A mí me encantaría que estas las ganáramos jugando y agradando a la tribuna, a nuestros aficionados, pero si no fuera así posible, pues hay que ganarlas. Y vamos a enfocarnos solamente en el próximo rival que tendremos en casa. Muchas gracias a todos. Con esto vamos por concluida la conferencia, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.